Hola amigos de Yahoo, hoy tenemos el placer de estar junto a Juan José Caparela. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vinimos a Pixar en Argentina, ¿qué pasó? No, bueno, esperemos que por la calidad de esa impresión, pero no, estamos en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, ¿desde cuándo hacer una película de animación fue tu sueño? Desde chico, desde siempre. Uno empieza con el cine de animación en toda la vida de todos nosotros. Los primeros personajes que amamos son los de dibujos animados. Así que siempre tuve ganas. Y cuando la animación se volcó al mundo de las computadoras, es como que entró en mi territorio. Y entonces ahí me le animé. ¿Qué película usaste como referencia? No, referencias hay muchas, de acuerdo a cada cosa. Pero no solamente... Hay películas de animación, también usamos muchas películas en vivo de referencia permanentemente. Yo uso muchas, en cuanto a cosas de actuación, uso más películas en vivo que películas de animación. Cosas de Capra, de Orson Welles, hacemos mucha referencia a eso. Contanos justamente con esto de la actuación, ¿cómo trabajaste con los actores y con la animación? Fue un proceso diferente, ¿no? Sí, generalmente a los actores se los graba uno por uno, viene un actor, graba todos sus bocadillos, se va, viene otro. Nosotros hicimos como una especie de gran sala de ensayo en donde les dábamos los elementos principales y hicimos toda la película a lo largo de 2 semanas como si fuera una película, todas las escenas de la película, y eso permitió que se encimaran en los diálogos, que improvisaran un poco, que se salieran del libreto. Esto es la ventaja que nos da ser los originales, no la animación viene después, o sea, lo que quedaba de esas sesiones de actuación después se animaba el sincro de los labios, así que eso viene de, no, generalmente hacemos lo contrario, nos viene ya animado y hay que doblarlo. ¿Qué diferencias estás encontrando en este proceso entre el live action y la animación? Miles de diferencias. No, prácticamente lo que tienen en común es finalmente lo que es el alma de una película, la estructura dramática, las actuaciones y todo eso, pero lo que es el proceso es totalmente distinto. Es al revés, empezás con el montaje, en las películas terminás con el montaje. Nunca vas viendo la película en blanco y negro y sin fondos durante un año, se va probando todo por pedacitos, ves una tomita de 10 segundos y hay que aprobarla sin ver lo que viene antes y lo que viene después. Así que no, realmente las diferencias son enormes. ¿Cuánta cantidad de gente hay involucrada en el proyecto? En la película han trabajado más de 200 personas a lo largo del proyecto. Ya van 3 años. En este momento debe haber 150. ¿Qué te aportó el director de animación español que sumaron? Sergio Pablo es un gran conocimiento, mucho talento, mucha encontrar. Estábamos buscando un estilo nuevo de actuación, más realista, más contenido. Y eso en animación es difícil. Entonces él se le ocurrieron muchas cosas que de hacer con la respiración de los personajes, por ejemplo, cosas corporales, intenciones, que solamente alguien con mucho conocimiento podía pensar que haciendo esos trucos podíamos lograr que un dibujo animado parezca un ser humano. A los 5 minutos de ver la película te olvidás que estás viendo una animación. ¿Soñás con volver a levantar un Oscar con esta peli? Sí, por supuesto. Yo sueño siempre, aunque no haga ninguna peli, sueño con eso. Bueno, vamos rumbo a eso entonces. Vamos, esperemos. Mirá, la idea en serio es que queremos competir en el plano internacional, así que eso sería una indicación de que nos fue bien. Soy Juan Campanella, un saludo enorme para la gente de Yahoo.